Hola. Los televisores LED son cada vez más delgados y la imagen que nos brindan es también cada vez mejor, más nítida y brillante, pero esto hace que frecuentemente fallen por quemaduras en los LED del backlight. Para llegar entonces hasta donde se encuentran estos LED y poder reparar el televisor, deberemos saber desarmarlo teniendo en cuenta varios consejos que nos evitarán algunos errores que nos podrían llevar, por ejemplo, a quebrar la pantalla o a estropear de alguna forma la imagen. Para evitar esto, veremos de manera clara y ordenada cómo lo vamos a desarmar. Primero, debemos contar con un espacio libre y lo suficientemente amplio e iluminado para trabajar con el televisor. Este puede ser una mesa con un mantel grueso o cobija. También sirve un caballete fuerte con el propósito de que podamos voltear libremente el televisor sin que se nos golpee o raye la pantalla. Recordemos que cualquier golpe con elemento puntiagudo puede darle fin de manera definitiva al televisor, pues una pantalla rota no se puede reparar. Al empezar con el televisor, primero debemos tener en detalle la ubicación de cada uno de los tornillos, sabiendo que no todos son iguales. Generalmente vienen de dos clases, de rosca fina y los llamados golosos. Esto se debe a que los de tipo rosca fina ajustan sobre la lámina y los golosos sobre las partes plásticas del chasis o partes de las tarjetas internas. Por eso, al retirarlos, debemos irlos agrupando de acuerdo a su clase. En algunos modelos, podremos ver un código alfanumérico al lado de cada tornillo, lo que nos ayudará en esta clasificación. Una vez retirados todos los tornillos de la tapa, procederemos a quitarla con cuidado y observando antes en el interior. Si la tapa no abre fácilmente, es posible que hayamos olvidado retirar algún tornillo o que la tapa tenga también pestañas. En este caso, habría también que jalar primero la tapa hacia arriba y después sí retirarla. Ahora tenemos descubierto todo el sistema. En este momento, conviene observar con atención todo lo que se encuentra en el interior, pues al momento de armar, debemos seguir exactamente el orden inverso al que utilizamos para desarmar. Conviene sacar fotos de todas las conexiones, de las tarjetas, de cerca y de lejos, para no perder ningún detalle del ensamble del equipo. No siempre el orden es el mismo en todos los modelos y marcas. En este caso, por ejemplo, retiraremos primero los speakers, pero para ello debemos quitar el soporte plástico de ellos y donde se encuentra también el botón de encendido y la tarjeta del Wi-Fi. Antes de empezar a desconectar los terminales, debemos observar con atención cómo funciona cada uno, pues hay diferencias entre todos ellos, dependiendo del dispositivo al que estén asociados. Por ejemplo, el terminal de la tarjeta del Wi-Fi y encendido tiene dos trabas laterales e internas que hay que oprimir hacia adentro para desconectar. El terminal de los speakers tiene por el contrario la traba en la parte superior externa, la cual hay que oprimir con la uña mientras ésta se desconecta. Por ejemplo, el diseño de este modelo hace que ya no sean necesarios más tornillos. Por eso los speakers solo disponen de una patilla trasera para sostenerse debajo de la tapa que acabamos de retirar. Para al
las tarjetas observaremos las mismas reglas. Determinaremos los tornillos y terminales existentes para cada una, dónde se encuentran ubicados y cómo los vamos a retirar. Dejaremos también cada tornillo con su tarjeta correspondiente. Estos son los flex con sus terminales. Debemos tener especial cuidado con ellos, pues son los que llevan la información del video a la pantalla. Estos terminales son más delicados y en cambio de traba disponen de una pestaña que asegura el flex al terminal, pero el flex a su vez se asegura al terminal con dos pestañas muy pequeñas que se acomodan dentro de este. Así que la forma de retirarlos es aflojar primero el seguro y después desacomodar el flex del terminal. Como podemos ver, el sistema es el mismo al otro lado. Esta tarjeta que estamos retirando es la llamada main o principal y es la que efectúa todos los procesos del televisor. Cuenta con un microprocesador, el cual produce calor durante su funcionamiento. Este calor debe ser llevado hacia el chasis metálico a través de esta especie de goma, cuyo propósito es transferir el calor para que de esta manera el procesador trabaje refrigerado. Por esta razón, es muy importante que esta goma permanezca exactamente en su lugar original. Para prevenir su desprendimiento, podemos utilizar un marcador negro con el cual dejaremos dibujada su posición en el chasis. Ahora debemos retirar las tapas metálicas de la última tarjeta de nuestro televisor. No en vano, esta última está protegida por estas partes, lo que significa que avanzamos en cuidado y complejidad. Esta última tarjeta cumple la función de convertir la señal digital del procesador y llevarla directamente a la pantalla, de manera que esta es la unión más delicada, pues está establecida a través de estos flex cuya conexión es permanente. Hay que tener entonces mucho cuidado de no ir a jalarlos accidentalmente, pues podríamos causar un daño grave en la imagen. Vamos solamente a soltar estas regletas manipulando las bases de caucho que las sostienen. La forma de soltarlas es presionándolas hacia abajo e inclinándolas para que salgan por su borde superior. Las regletas deben quedar totalmente sueltas. Ahora vamos a retirar todos los tornillos que sujetan el marco de la pantalla y luego vamos a voltear con mucho cuidado el televisor, procurando que en el proceso el marco no se salga de su lugar. Ya hemos retirado los tornillos y hemos volteado el televisor. Como podemos observar, las regletas cuelgan libremente de la pantalla. Ahora, para retirar el marco, procederemos a soltar sus trabas que lo sujetan a otro marco interior plástico. Este otro marco mantiene flotante la pantalla entre esta y las pantallas difusoras de luz. Retirado el marco, ya tenemos disponible la pantalla, que en realidad solo es este display oscuro y al cual están pegados los flex que la unen a las regletas. Antes de levantar la pantalla, debemos observar y calcular hacia dónde haremos cada movimiento para que éstas no choquen o se enreden con el marco plástico interior. Trabajaremos en este paso con especial cuidado,
por lo delicado del cristal de la pantalla. Con el dedo, recorreremos el borde de ella para ubicar dos lados equidistantes, ya sea arriba y abajo o a los lados, y ahora sí vamos a levantar la pantalla sin utilizar ningún elemento metálico. Solamente introducimos la punta de la uña por la parte inferior del borde y levantamos solo el lado superior para impedir que el display se pueda soltar y caiga sobre las regletas. También debemos tener cuidado con el lado posterior de la pantalla, pues este se puede rayar fácilmente y estos rayones quedarán presentes en la imagen. Por eso, el lugar donde usted va a colocar la pantalla debe ser muy suave y limpio. El marco interior también tiene unas trabas que lo aseguran al chasis. Soltamos entonces cada una de ellas y, al igual que el marco y la pantalla, debemos tener presente cuál es el lado inferior para colocarlo correctamente en el momento de ensamblar. Cualquier error que pueda pasar desapercibido nos obligará a desarmar nuevamente, aumentando así el riesgo de cualquier incidente. Hemos llegado ahora a la pantalla difusora. Esta se encarga de esparcir uniformemente la luz de los LED y está compuesta de varias capas dependiendo del fabricante y las pulgadas del televisor. Levantamos parcialmente cada una de ellas para saber el orden en el cual deben quedar colocadas cuando armemos nuevamente. Siempre la pantalla más rígida va como la capa más profunda y las otras plantillas van encima. Estas tienen unas guías que van aseguradas sobre unas pestañas al chasis. También en este caso, estas tienen una orientación particular que hay que respetar. La última parte es el reflector, que consiste simplemente en una capa de plástico blanco que va asegurada al chasis por postes y remaches. Los postes son los más largos y se encargan de sostener la capa más gruesa de la pantalla difusora para que ésta no caiga sobre los LED. Los remaches se encargan de mantener el reflector asegurado sobre el chasis. Mantener uniformes estas distancias hace parte de la forma como se difumina la luz para la imagen. Cada modelo y cada marca tienen una forma de asegurar y retirar estas piezas. Solo es observar con atención para retirarlas. Por fin hemos llegado a las regletas de LEDs. Vean cómo no era tan sencillo este proceso y cuántos peligros hay presentes, que si no lo sabemos sortear, podríamos causar un accidente y perder nuestro televisor.
Si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete a este canal y comparte este video con todos tus amigos. Así, podremos seguir trabajando para ayudarte gratuitamente en todos estos procedimientos. Muchas gracias por tu atención.